origen de la televisión colombiana. En 1953, tras derrocar al presidente Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla incluyó entre sus primeras promesas la televisión, el nuevo medio de comunicación que causaba furor mundial. El general se había dado cuenta del poder de la televisión cuando estuvo en Alemania en 1936 y vio cómo Adolfo Hitler la usaba como herramienta para propagar su ideología. El 13 de junio de 1954, en la celebración de su primer año de mandato, se inauguró oficialmente como un servicio prestado por el Estado. Las primeras imágenes transmitidas fueron una figura en movimiento y la portada del periódico El Tiempo, publicado para ese día.